Dale, en la cama, en la cama. ¿Qué? Soldados, ¿estamos listos? Soldados, estamos delante de una de las misiones más complicadas de todo el año. ¿Qué tenemos que hacer? Coño, ¿cómo que...? Espabila, pequeño granuja. El caso, los demás, escuchadme. Es todo muy sencillo, chicos. Simplemente hay que robar la bomba nuclear y lanzársela a mi hermana. ¿Lo entendéis? ¡Sí! Y una vez tengamos esa bola de disco, tendremos la victoria. Vale, chicos, hay que avanzar lentamente. Hay que vigilar el terreno. Chicos, ¿terreno despejado? ¡Sí, capitán! Creo que has sido el elegido. Ha llegado tu momento. ¡Es tu hora! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! La tenemos, chicos. ¡Sí! No os voy a mentir, chicos, hacía tiempo que no hacía locuras así por esta casa, por mi piso aquí en Barcelona. Pero sí, la verdad que me ha gustado mucho recordar todo esto. Y por cierto, os presento a Juan, el que nos acompañará estos días por el canal, ya que justamente tiene que salir cuando estoy buscando novia para San Valentín. Muy gracioso, Juan. Muy, muy gracioso. Amigos, tenemos un día más por aquí, por mi casa en Barcelona, con un bonito pastel por aquí, el cual... voy a pincharlo porque está un poquito pocho. Seguimos por aquí, por mi casa, con mi hermana, con todo lo que tenemos por aquí, con los peluches, los cuales, no sé, me han ayudado a hacer un montón de cosas en este vídeo. Ya que, bueno, ya que mi hermana no quiere grabar, pues tengo que grabar con ellos y con el amigo Penguin, ya que me ayuda muchísimo y siempre va bien grabar con Penguin. ¿Y alguien me explica qué haremos en este vídeo? Bueno, primero una cosita. Y es que, como todos sabéis, sí, llevo sin estar en la Epic House, ¿cuánto exactamente? Un mes. Y quiero que veáis cómo está mi habitación. O sea, no os mentiréis, os digo que en esa habitación ha pasado Neu durmiendo, ha pasado Arcanix, el amigo de Nebu, ha dormido Paul Ferrer, me enteraba ayer, ha dormido Ruby, también, ha dormido Jaime, igual incluso, no sé, Plexi, Cruffy se han hecho una siesta juntos en mi cama. O sea, se puede decir que mi habitación es la más usada ahora mismo de toda la casa y la que más asquerosidad da, porque mi cama de repente de un día para otro estaba en el salón. Pero sí, chicos, me vengaré. Cuando vuelva a la Epic House, voy a volveros todas esas cosas. Pero como todos sabéis, ya no tienen COVID y Ruby me ha mandado un vídeo de cómo está ahora mismo mi habitación. Así que vamos a verlo cómo está. Ya sí está básicamente tu habitación, como veis, una sábana porque estaba sucia y se ha puesto a lavar. ¡Bien! ¡Eso me gusta! Los perecillos aquí. ¡Oh! ¡Mis tibus! Como siempre. Hay que decir, chicos, que sí, que hay que decir que doy gracias a que, bueno, que me están alimentando los peces todos los días. Eso, mira, algún día le dan un poquito más de comida. La otra vez murió un tiburón por exceso de comida. Así que, por favor, simplemente espero que les den la dosis adecuada. Luego está por aquí mi habitación, mi setup. El cajón de la comida está abierto. Y bueno, pues un grande a mi amigo Ruby. Sinceramente, Nuria, ¿tú te matarías por unas Oreos o por unas Príncipes o por...? No. Lo dejamos en que me dejéis por abajo en los comentarios algunas venganzas para cuando vuelva a la Epic House, ya que estoy flipando. Pero chavales, os prometí que habría pireñas en mi pecera. Ahora mismo hay tiburones, está Vulcano, están los peces amarillos. Pero chicos, os lo prometí, van a haber pirañas en la pecera y tengo el vídeo. ¿Quieres ver a mis pirañas? En plan, sí, mis futuras sí, pirañas, sí. Lo que va a haber dentro de la pecera. Estamos a día 11 de febrero, pero chavales, tengo el vídeo. Tengo el vídeo de las pirañas, ¿las quieres ver? Sí. Ojito, vamos ahí. Literalmente son del tamaño de mi mano. ¡Dios! Estas 5 pirañas van a estar en mi pecera. Pues chicos, ya las habéis visto. En cuando vuelva a la Epic House, esas 5 pirañas vendrán a mi casa. Como todos sabéis, chicos, se acerca San Valentín. Lo pasaré, literalmente, muy solo. Así que, pero bueno, voy a llamar a Piki a ver con quién va a pasar Piki el San Valentín. Yo qué sé, hace nada tenía novia. Así que vamos a ver si Piki tiene novia o lo pasará solo como yo. No me lo coge. Bueno, señorita, ¿me explicas si tú vas a pasar el San Valentín sola o lo vas a pasar con alguien? Lo voy a pasar muy sola. De hecho, mira ese TikTok. ¿Cómo estaré el 14 de febrero? Así que lo vas a pasar también sola, ¿no? Sí. Pues bueno, tu amigo hermano te va a regalar esto para que lo gracias, pases al menos con... Gracias, like yo. ¿Sí? Pues te la devuelvo. Gracias. Bueno, Piki, mi pregunta es, ¿vas a pasar el San Valentín solo o tienes alguna novia ahora mismo pendiente? Mándame un audio o incluso mejor un vídeo con tu respuesta. ¡Me voy de casa! Vale, chicos, mi hermana literalmente por la cara se va a ir de casa. ¿Dónde vas? Me voy. ¿Dónde? Afuera, a la calle. ¿Con quién? Con una amiga, adiós. Adiós, adiós. Me he puesto a hablar del tema de San Valentín. Mi hermana se ha rayado muchísimo. No sé si porque tiene algún rollo secreto o alguna cosa así. Pero voy a ir rápidamente a comprar cualquier movida para hacer una sorpresa cuando llegue a su habitación y vea que, bueno, pues tiene la habitación decorada de San Valentín. Así que, chavales, ¡vamos a... unos centímetros
horas más tarde. Mi hermana se ha ido de casa hace unos 15, 20 minutos, ¿vale? Y me ha dicho que hasta las 7 y 10 no llegará a casa. He ido corriendo a una tienda que está aquí abajo para comprar este peluche random, ¿vale? Bueno, con esto de te quiero. Y dos textos de confeti de pétalos de San Valentín. Y le voy a decir, chicos, que está su novio o alguien así en su habitación para ver cómo reacciona. Sí, es un poco random, pero quiero ver su reacción al decirle todo eso sin sentido y que se espere alguien dentro y que realmente no haya nada. Voy a colocarlo, chicos, rollo aquí mismo. Y voy a colocar como que hay alguien dentro de la cama. Voy a hacer un poquito así como de bulto. Voy a colocar chaquetas y de todo para que piense que hay alguien dentro de la cama escondido, ¿vale? Algo así. Voy a meter todo esto de aquí también, por aquí dentro. Aparenta como que hay alguien dentro de la cama. Y esto va a estar aquí, bueno, como que aquí está. Así que ahora solo falta que llegue y le hacemos la sorpresa. ¡Voy, voy! Está literalmente, vamos a ello. ¡Entra, Nuria! ¡Corre! Nuria, escúchame una cosa. ¿Cómo que dentro? Entra, entra. Era. Nuria, escúchame. Esto es una cosa muy especial. Me ha quedado incluso un enganchado a la pared. Entra aquí. Ay, qué susto. ¿Sabes por qué te he hecho esto? Feliz San Valentín. Vale, pero hay alguien en tu habitación que no conoces o igual sí lo conoces y es por San Valentín. No. Sí, hay alguien ahí dentro. No puede ser. Hay alguien dentro ahora mismo. Igual es tu novio. No tengo. Igual es tu crush de San Valentín. O hay alguien. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Sí? Vamos adentro. ¿Lista? Entra. Abre la puerta y conoce a tu crush de San Valentín. ¿Listo? Sí. ¿Muy listo? Sí. 3, 2, 1, ¡dale! ¡Dale! ¡En la cama! ¡En la cama! ¿Qué? ¡Dale! ¡En la cama hay alguien! ¡No me digas no, que tengo miedo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale, no, levántala! ¡Que abre! ¡Levanta! ¡Que tengo miedo! ¡Que no, con alguien! ¡Que no le caiga alguien aquí! ¡Dale! ¿Me puedo pegar? ¡Claro, puedes pegarle! ¡Dale, no! ¡Pero levanta la sábana! ¡No, que tengo miedo! ¿Cómo que tienes miedo? ¿Una cara? Nuria, cuando quieras. 3, 1. Y esto de aquí también es para ti. 2. Espera, déjame primero, te desencio. ¡Ah, no, no hay nada! ¡Ah! ¡Levántala! Era todo para saber si tenías algún novio, pero no lo he descubierto. Todo esto es mi ropa sucia. Sí, todo esto es tu ropa sucia y todo esto son pétalos que son para ti para el día de... ¿Lo vas a recoger tú? San Valentín, espérate, tienes uno por aquí que pone que 50.000 likes para este vídeo para que nos presentes a tu novio. Vale. Bueno, pues... no sé cómo está esto de bueno. Vale, a ver, para empezar, creo una cosa, y es que todo el mundo utiliza el código ATTACK en la tienda de Fortnite para más locuras como estas. Y te estabilizas un poquito, es como que estás un poquito como que... Pero una cosa, una cosa, una cosa. La sorpresa no era solo para mí, sino que yo también te he hecho una sorpresa. ¿Qué? Sí, sí, ven. No eres mentira, ¿no? No será una novia secreta ni nada que haya ahí dentro. No hay nadie. ¿Pasa? ¿Quién hay ahí? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Que no hay nada. Pero en serio, a ver, es mentira, ¿no? Que no va. Solo digo que sea alguien, al menos que se suscriba, como el de aquí. ¡Suscribiros! ¿Qué crees que es esto? Una pedazo de mansión. Es una casa que te he comprado para que pases San Valentín con las personas que quieras. ¿Cómo? Sí. Me has comprado una mansión para que pases San Valentín con quien quieras. Chico o chica. Chico o chica, me da igual. O chiqui chiqui chuki chaki. Sí. No me lo puedo creer. No, no. ¿Qué cojones? Nuria, dime que es mentira, por favor. Que dime. No. O sea, yo voy a ir hoy ahora mismo. Pero a ver, ¿pero cuándo voy? Vas hoy. ¿Cómo que hoy? ¿Y los billetes que los he comprado? Yo te las he comprado también. A las 8. Son ahora mismo las 7 en punto y tengo un billete a las 8. Sí. ¿Y esto dónde está? A 15 minutos de casa. Sinceramente, chicos. Vete, vete, esto... que llegas tarde. Corre, corre. Sinceramente, corre. Estoy sin palabras. No sé dónde voy a ir. No sé qué ha pasado. Mi hermana me ha comprado una casa por San Valentín por la cara. Después de la broma que le hemos hecho. Solamente, chavales, una cosa. Y es que todo el mundo que se suscriba al canal sabrá más de lo que pasará con todo eso. Así que, chicos, de verdad, suscribiros para no perderos nada. Quiero 50.000 likes para este vídeo. Y, Nuria, a ver, Nuria, ¿me explicas? Yo soy de Barcelona y te he mandado por WhatsApp toda la dirección. O sea, espérate, espérate, déjame saber un poco más. ¿Me has mandado por WhatsApp la ubicación? Sí, corre, corre. Tenemos la ubicación, vamos para allá. ¡Gracias! Vale, pues chavales, literalmente he hecho las maletas y ya estoy más que listo. Voy a seguir tu ubicación, ¿vale? Nos despedimos, gracias por el regalo, gracias por todo. ¿Y me va a gustar? Te va a encantar. Bueno, pues amigos, nos espera un largo viaje. Estoy de camino hacia la ubicación, la cual me ha dado mi hermana. Este es el GPS, así que bueno, lo estamos siguiendo. Pone que llegaremos a las 9 de la noche. Pero en vez de ir en coche, chicos, voy a ir en tren. Así que estamos ya de camino, no sé cuánto nos queda. Pero como hoy llegaremos ya muy, muy tarde y será de noche, sinceramente no sé enseñar la casa en este vídeo. Depende, chicos, del apoyo de que le deis, de que si reventáis el botón de like si todo el mundo se suscribe, dependerá muchísimo de vosotros, pero estamos ya a full, estamos ya de camino, así que os voy informando. Estamos, chicos, ya en la ubicación. Sinceramente, hoy yo creo que será ya muy tarde para ir a la casa. Tengo por aquí la maleta y la mochila. No hay nadie en toda la estación, así que, chicos, voy a ir a casa. Os metemos por aquí y ahora venimos.
Y bueno, amigos, pues ya habríamos llegado. He hecho una pequeña parada, como sabéis, por aquí, por el apartamento que tiene Nácar. Pero ojito, mis panas, porque tenemos respuesta de Piki. O sea, a Piki le hemos preguntado si pasaría San Valentín solo y me ha dicho: escúchame, Piki, voy a estar más solo que la una. O sea, me acabo de confirmar de que lo pasará solo. Pero aquí viene la pregunta del millón. Como todos sabéis, amigos, la casa que ha pillado mi hermana es que era el objetivo de estar durante San Valentín. Pero no voy a estar yo solo por San Valentín en esa casa. Así que, si me permitís, chicos, voy ahora mismo a coger el móvil, voy a entrar a WhatsApp, a la conversación con Judith Monreal, la veis por aquí, y le voy a mandar un audio. Hola, Judith, mira, te cuento que mi hermana me ha regalado una casa para estar San Valentín durante unos días. Y bueno, pues te escribía por si te gustaría venir conmigo solos a esa casa. 50.000 likes y todos suscritos al canal, y en el siguiente vídeo os presento la casa con la que voy a estar con mi crush para este San Valentín.